Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Acaba de pasar una ambulancia, perdonad que he hecho esta pausa porque la ambulancia no me dejaría que me escucharais. Y como podéis ver, estoy en movimiento, estoy en un camión. Y como podéis ver, estoy aquí, que creo que es la primera vez que voy en un camión, que es un camión de carga y descarga de alimentos, de fruta y verduras. Como podéis ver, aquí está el conductor, que es el padre de mi amigo, que se llama Dani. Y aquí está Carlos, que es uno de mis suscriptores al canal. El Carlos ahora se va a ir a trabajar, porque sigue trabajando. Y yo voy a ir a casa de mi amigo, Carlos, a ver a su hermano pequeño y esta cosa. No es caso, que el conductor es un cachondo, pero bueno. Bueno, pues voy a ir a casa de Carlos a ver a su hermano un rato y luego me iré directamente a casa a las 8 y algo y para ver Conan y todas estas cosas. Venga, payaso. Voy a hacer una pausa y nos vemos ahora. Venga, adiós, Carlos. Vale, hemos vuelto de la pausa y está haciendo mucho viento porque está la ventana de este camión abierta. Ya me he sentado aquí con el cinturón de seguridad, no sé si lo estáis viendo bien. El Carlos ya se ha bajado ahí en la plaza central y me he podido ocupar este sitio porque aquí en medio donde está esta mochila y estas cosas, y aquí mi funda de móvil, aquí en medio me estaba sentando yo y joder, eso es arriesgado porque no tiene cinturón de seguridad y es legal, ¿no? Porque no cumple esas normativas. Pero bueno, estoy aquí en la casa de Carlos, aquí sigue el Dani, el padre, conduciendo, que habéis visto el gesto otra vez de saludar. Estamos aquí por el túnel este para ir a la... a no sé dónde vamos, y bueno, estamos a la altura del Gran Vía 2 y del Ikea. Estamos por los túneles estos, por aquí, por los hospitales ya, y bueno, como podéis ver, madre de Dios, es la primera vez que, como he dicho antes, que voy en un camión. Madre mía. Madre de Dios. No veáis el viento que está soplando, cómo me está dejando el viento, que no sé si me estaréis oyendo, porque el viento, allí en el camión rápido, pues, parece un ventaval. ¿Vale? Bueno, pasa nada. Bueno, mirad, aquí están los coches aquí. Madre de Dios. Bueno. Ahora estáis oyendo la radio que la ha puesto a tope porque se le va la olla con la música. Es muy típico de él. Madre de Dios. Bueno, ahora vamos a poner una pausa y si todo sale bien, luego sigo con el vídeo, chicos. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Hemos vuelto de la pausa y voy a hacer varias pausas en lo que el camión continúa, pero vamos a estar grabando un poco de vez en cuando el recorrido. Vale, tenemos que ir a dejar el camión este, que lo van a dejar en el Mercabarna, que nunca he estado, aunque sí que he oído el nombre este varias veces. Y voy a ir por primera vez, no solamente el camión, como he dicho ya dos veces, sino voy a estar por primera vez por el Mercabarna y tal. Y nuevas experiencias y nuevas cosas, ¿no? Un gran viaje que estamos comentando en vivo. Y luego en YouTube más tarde subiré este vídeo. Y no hay ningún problema. Y mira, como podéis ver ahí, que creo que lo podéis apreciar bien, está la vía del tren o de lo... que yo creo que es el tren, básicamente. Y bueno, vamos a ver. Vale, creo que hay que entrar ahí. Madre de Dios, Vale, peligro... con cuidado con las personas y las bicicletas. Peligro de bicicletas. Peligro a personas y bicicletas. Vale, vamos a entrar, Estamos entrando casi en un área restringida que de camiones y de trabajadores y lo que sea. Esto debe ser el Mercabarna, Ojo, Vale, se ha abierto la esto con un pase o con algo. Vale, vamos. Nunca he entrado, así que... madre mía. Veis, aquí hay camiones de todo tipo y cosas. Hay una persona sacando algo. Ah, no lo habéis visto, me parece, pero bueno, es lo de menos. Vale, ahora va a girar esto por ahí. Uf, madre mía, veis, hay más furgonetas. No solo camiones, es flat trailers. A ver. Vale, seguimos. Este payaso me hace a mí parar.
Vale, aquí hay un tráiler, que es un camión más grande. Sí, ¿qué? Mira, pues ahí. What the fuck, hay 6 paradas de autobuses aquí, todo. Hay paradas de autobús aquí, eso no lo sabía. What the fuck, estoy flipando, chicos. Pensé que esto era un sitio. Pensé que esto era un sitio de trabajadores y así muy grande, en plan polígono industrial, que lo es, pero no me imaginaba que hubiese una parada de autobús. Me he quedado un poco a cuadros. Como podéis ver, más cosas y cómo no, estos sitios están hechos una mierda, ¿eh? Un poco que hay cada cosa tirada por el suelo. Hay cada cosa tirada por el suelo que vaya tela, ¿eh? Pero bueno. Espero que lo limpie porque si no vaya tela. Y mirad, hay kioscos. Hay kioscos, no sé si lo estáis apreciando bien por el sol y mi enfoque, pero hay kioscos. Estoy alucinando un poco ya. Vale, está siguiendo el recorrido. Llevamos, ojo, vamos a llegar a los 6 minutos. Mira cómo vas a atropellar a la. ¿Qué dices, hombre? Mira, ese es el auto. Y encima, ya estamos ya. Mira, ese, llevamos la bicicleta. Llevamos 6. Llevamos 6 minutos y pico. Llevamos 6 minutos y pico de grabación y ya sabéis que cuanto más dure la grabación, más tardará en subirse el vídeo y en procesar, pero es lo de menos. Pero bueno, vamos a ver, madre de Dios, ¿dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? Es que no sé, esto es muy grande. Aquí no se pierde, creo. Mira, ahí está otro camión de la compañía del TAE. Ahí hay otro, hay varios. Mira, ahí está. Hay varios. Lo podéis apreciar. ¿Y el chereque? Ahí hay todo. What the fuck? Vale, está la cosa esta que lleva las cargas, como los aeropuertos, que lleva las maletas, pues algo parecido. Vale. A ver, camión va a girar por ahí, vale. No tengo ni idea de dónde coño estoy. Esto es el Mercabarna, pero no he estado nunca y estoy flipando un poco, estoy flipando bastante. Vale, vamos a seguir. Uy, ahora sale uno. Nos dan el pase para que sigamos. Madre mía, cuidado, pero no queremos reventar a ese. Vale, perfecto. Bona Fruita, aquí está el mismo nombre de la tienda que hemos descargado y cargado algunas cosillas. Madre mía, ¿Cómo acaba, no? Fruta Santonio, calidad y servicio. Aquí está, Frutas Antonio. Calidad y servicio. Hacemos promoción aquí. Estamos haciendo un poco de cola rara, pero bueno. Bueno, ahora para el camión, supongo que aparcará por aquí. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. Que luego hay que coger el coche de él para volver a casa y tal, pero ya seguiremos grabando. Hasta unos instantes, chicos.